Queridos amigos y amigas, compañeros, compañeras, estamos en Boaco, la ciudad de dos pisos. Hemos venido consumiendo distancia desde Managua hasta aquí, 90 kilómetros a esta tierra de encantadores. Boaco, tierra de encantadores. Boaco, tierra de los bailantes, tierra de Mario Marín, de Eufemio López. Estoy acompañado por Alfonso Sánchez en la cámara, Jorge Irías en la conducción y por Verónica Maciel Valderamar, productora de este programa. ¿Qué tal, Verónica? Encantada, Wilmer. ¿Qué te parece Boaco? ¿Usted conoce Boaco? ¿Qué le parece? Claro que sí, una ciudad tremenda, llena de bastante cultura, bastantes artesanos, bastante gente linda, un clima maravilloso. ¿Qué artistas conoces de Boaco? Conozco a Eufemio López, conozco a unos niños nuevos de cantar, los Coyotitos. Conozco a Mario Marín, el pintor. ¿Y no conoces las enchiladas de Boaco? Ah, las enchiladas de un solo bocado, por supuesto que sí, son divinas. Bueno, todo eso vamos a ver en este reportaje que estamos iniciando aquí en la casa, precisamente, de Mario Marín. Quiero empezar con este grupo de niños maravillosos, los Socoyotitos. Boaco, su tierra y amores, pueblo de mi corazón, ni de pajaritos donde anida mi ilusión. Oración de mi montaña, regio cafetal en flor, y en los llanos he ganado riquezas de mi nación. Si puro huaqueño orgulloso estoy, huaqueño yo soy, huaqueño yo soy. Este canto es el alma de mi canción, te vengo a cantar. Y aquí estamos con los Socoyotitos. Son una maravilla estos niños. Cantan que son una belleza. Acaban de oír y ver a Ángel Rafael Cuadra con la canción de Quito Gutiérrez. Boaco, tierra de amores. Muy bonito la cantá. También está Michael Antonio y Christopher Elliot. ¿Por qué se llaman Socoyotitos? Es una palabra náhuatl que le dijo la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. ¿Y qué quiere decir entonces eso, Coyotito? Mi consentido, mi protegido, mi mimado.
Ah, bueno, ustedes son por eso mis niños, entonces también. Michael, ¿cuánto tenés de estar en el grupo? Veo que sos el más chiquito de todos, ¿verdad? Como 1 año. ¿Un año tenés? ¿Y de cuántos años tenés? 7. A ver, Christopher, ¿cuántas canciones se saben ustedes, los Sopoyotitos? Bueno, Rafael se sabe como unas 20. ¿20? Yo no llevo la cuenta. ¿Y quién te enseñó a cantar, a tocar la guitarra? Nuestro profesor Eric. Ángel Rafael, ¿y a usted quién le ha ayudado? Mi papá y mi mamá. ¡Qué bonito! Padres, madres, ayudándole a sus hijos. Aquí tenemos el ejemplo de William Cuadra y también su señora, pues, incentivando a Ángel Rafael. ¿De dónde les nació a ustedes esto? Bueno, acordate que soy leonés, hijo de artista, familia musical, mi papá es pintor, dibujante. Nos gustó el arte de toda la vida. Yo restauramos antigüedades y esas cosas. Y... John William, ¿y va a seguir el proyecto con los niños? Claro, este es un proyecto que... ha sido un esfuerzo de todos, de la Noelia, de su mamá, que le agregó a una estrofita que le faltaba a la canción de Fruto Monte, que como era salvadoreño, me imagino que se le olvidó San Lorenzo, entonces se la agregamos, los Sopoyotitos se la agregan en esta canción que cantaron hoy. En la ciudad de dos pisos, un pueblecito de amor, donde el rince se puso en la cabeza un tambor. Para enseñar a los pájaros cantar. Para enseñar a los pájaros cantar. Dicen nuestros abuelos, dale guacala a beber y verás que tu Romeo a este pueblo va a volver. Este Me he encontrado aquí en Huaco a Ana María Gómez Alonso. Es la mamá de Magnavit, de Alexander Portocarrero, sonidista, grabador en Canal 6. Quiero que le envíe un saludo a su hijo,
que nos está viendo allá en Managua. Yo le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo a mi hijo y gracias al Canal 6, pues, que en realidad, pues, tuve la oportunidad de verlos, pues, aquí. ¿Usted está trabajando y muchas felicidades. Yo trabajo, pues, allí de secretaria donde el doctor Armando Incer Barquero. Eso le quería preguntar, ¿cuántos años tiene ser secretaria de Armando Incer? 42 años de trabajar cumplido. Bueno, muchas gracias a Ana María Gómez Alonso y Ana Cristina está con nosotros. Ella es la María Cristina. María Cristina es la dueña de este kiosco y especialmente de su negocio que nos atendió con un rico desayuno. ¿Hace cuánto tenés el negocio, María Cristina? El negocio tiene de funcionar 29 años, mi amor. ¿29 años? ¿Cómo son las boqueñas? Bueno, ¿cómo me miran a mí? Si me miran fea, no soy yo. Bueno, y gracias por la entrevista de Canal 6, ¿verdad? Y sobre todo al camarógrafo, que está muy guapo, cuidado, se lo roban. Se lo van a robar aquí en Buaco. Bueno, seguimos adelante en este recorrido por Buaco, la ciudad de dos pisos, la ciudad de la amistad y del amor. En la ciudad de dos pisos, un pueblecito de amor, donde ya Rince se puso. Estamos viendo la enchilada huaqueña, es de un solo bocado, es famosa. Yo las conocí, estas enchiladas, hace algún tiempo. Ahora doña Norma Ortega las está haciendo y me imagino que esta es herencia de Calancho. Así es, sí. Hace como 42 años. ¿42 años? Sí, 42 años de estar haciendo estas enchiladas. ¿Qué llevan? Llevan carne, bueno, lleva de todo. Chiltoma, cebolla, tomate, ajo y otras cosas, pues, que... ¿Pero estas las inventó Calancho? No, nosotros. ¿Ustedes las inventaron? Sí, nosotros, sí. Fue que vino una chaval de la montaña, de cuando la guerra. Entonces yo tenía que buscar cómo... ¿Hacer algo? Hacer algo para ayudarle. Y así fue. Sí. ¿Y hoy cómo se siente? Pues bien. Se venden bastante, vienen de todas partes, cuando vienen del extranjero vienen para acá. Oh, sí, y llevan también. ¿Cuánto vale una enchilada ahora? Dos Córdobas. Sí. ¿Y aquí es el único lugar que las hacen? Aquí no, hacen en varias partes, uh-huh. Sí, pero aquí se vende bastante. Estas son las más populares. Sí. Identifican al huaqueño para mí. Así es. Bueno, muchas gracias, doña Norma. Bueno. Ay, mi huaco tierra querida, sus canciones tiene ya, recordando tradiciones y detalles que hay aquí. Comenzamos con Santiago, nuestro patrono leal, las alegres fiestas de julio, como estas otras no hay, como flor de sacuacoche, con su aroma natural. Así son las huaqueñitas, con su rostro angelical. Así canta Eufemio Zapatéyela, Zapatéyela, al ritmo de los chicheros. ¡Ajú! Y antes de ir donde Eufemio López, vamos a hacer una parada en el taller de Mario Marín. Marín es un pintor primitivista, un orgullo para Huaco. Este hombre ha viajado por todo el mundo. Ha estado en Alemania, en Tokio, Japón, donde es muy querido, y han hecho calendarios con sus pinturas, inclusive un rompecabezas. Mario Marín ha ganado algunos premios, menciones internacionales, y aquí está en Buaco, sencillo, humilde, siempre trabajando. Mario Marín tiene 7 nietos, y no parece, es un muchacho joven. Mario Marín, ¿qué tal, hermano? Bien, estamos bien. Muchas gracias al Canal 6. Pues gracias por venirnos a visitar. Como dicen, Huaco se viene, ¿cómo es? Huaco
Se vuelve. Se vuelve, sí, sí. A Buaco. Se regala, pero... Buaco se conoce. Buaco es un reducto cultural, culto y oculto. Aquí en Buaco hay de todo. Artesanos, poetas, pintores, teatristas, en fin. Aquí un reducto cultural de... culto, sí. Bueno, de antología. ¿Quién te descubre como pintor? ¿Quién te estimula? ¿Quién te hace salir de Buaco hacia el mundo? Bueno, como te decía que desde pequeño, desde que tenía cierta razón, me gustaba pues el dibujo, la pintura. Pero con el tiempo que iba pintando, yo hice varios cuadros de Don Armando, el matrimonio de Don Armando Inser y Doña Carmen Toledo. La finada, Doña Carmen Toledo, descubren y me dicen que eso se llama primitivista, ¿verdad? Yo no sabía, eso fue en el año como 76. Y ahí iba pintando, pero ya en el 80 yo estaba continuando mi estudio universitario. Y entonces vino el poeta, el padre, y llevaron mis cuadros y allí pues, esto que tenían, ellos tenían una cosa que se llamaba Brigada de Rescate. ¿Ve? Y entonces me descubren ya en los 80, ¿verdad? Con la revolución, el apoyo que se le da, un gran apoyo. Exclusivo al arte, y más el padre como apasionado por el arte primitivo, apoya a los artistas primitivos, ahí es donde se descubre, ¿verdad? Y adentro de una manera más responsable en el arte primitivo y más profesional, ¿verdad? Ay, mi Buaco, tierra querida, sus canciones tiene ya, recordando tradiciones y detalles que hay aquí. Comenzamos con Santiago, nuestro patrono leal. Las alegres fiestas de julio, como estas otras no hay. Como flor de sacocoche, con su aroma natural. Así son las guaqueñitas, con su rostro angelical. Así canta Eufemio. Zapatéyela, zapatéyela, al ritmo de los chicheros. ¡Ajú! Con los bailantes, con sus bailes y ritual, sus vistosas vestimentas y sus modos de danzar. El refresco en los bailantes es la chicha del chilián. Aguardiente es la cuzuza, comida el nacatamal. Los bailantes de mi Buaco son los únicos del país. Son los moros y cristianos, sembradores del maíz. Como flor de esta concoche, con su aroma natural. Y vamos a finalizar en el barrio San Miguel. Aquí vive Eufemio López, en la casa del mariachi. En su casa tiene un mariachi. Él lo compone con sus hijos. Entrando a su casa, encontramos a su hijo Kiderling, ejecutando el piano. Le gusta la música clásica. Véanlo. Te felicito, tu familia es toda música. ¿Hace cuánto ustedes se dedican a este arte? Bueno, nosotros empezamos la música desde los 8 años con instrumentos como las maracas, acompañamiento en la guitarra. Después como requinto tocando música campesina como de los hermanos Duarte, música para la gente del campo. ¿Y vos componés? Sí, soy escritor de música, gracias a Dios. Que me diese dónde escribir música y poderle cantar a este lindo pueblo de Buaco y a toda mi gente. Los pollitos dicen sin bailar, pío, pío, pa. Los pollitos dicen pío, 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 pa. Los pollitos dicen pío, pío. Los pollitos dicen pío, 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 pa. Paritos a volar con la cana, hacer su colita de mover. Paritos a volar con la cana, hacer su colita de mover. Paritos a volar con la cana, hacer su colita de mover.
He visto también tus trofeos, los de Immanuel, los reconocimientos que te han dado. Yo te felicito, porque Immanuel también es un chavalo jovencito, hijo de Eufemio, que es un gran talento. Ha ganado el talento, en talento nacional en Managua, y ha recibido varios reconocimientos. Lo vamos a ver cantar. Eufemio, ¿tu hijo va a cantar una canción propia o una canción? Un tema de mi autoría. Un tema de autoría. ¿Cuál es el tema de autoría? El camapeño, para todos los camapeños. Voy a la fiesta de Camoapa a pagar una promesa. Que viva mi San Francisco, patrono de los Camoapa. Que se escuchan los chicheros, Miguel Flores y su banda. También se escucha Juan Flores con sus trombones tocando. Toditos los camapeños bailan este lindo son. Que viva mi tata chico, patrono de los Camoapa. Y que suene ese requinto.